Okay. Bueno, pues les voy a enseñar los tres tipos de impresoras de las que les estaba hablando. Si están aquí es porque ya saben cómo funciona la impresora de tinta ectográfica. Entonces ya nada más quedaría por mostrarles lo que es la impresora de matriz. Y bueno, vamos a mostrarles. Ok, pues este es un modelo de impresora de matriz. Yo tengo esta madresota. Hay varios modelos. Hay unos que son más pequeños. Pero pues no fueron hechas para este trabajo, pero funcionan muy bien. Así que pues ya aquí, pues depende qué modelo te encuentres. Les digo, yo tengo este, funciona muy bien. Ahorita se les voy a enseñar cómo funciona. Solo déjenme acomodar por aquí el teléfono para poderles mostrar. Listo, ya encontré cómo colocarlo. Esta impresora ya está vieja, ya tiene sus madrazos, ya no tiene cómo sostenerse esta parte de arriba, pero prácticamente funciona así. Funciona con papel convencional. Aquí yo tengo varios que están ya reciclados de hace mucho tiempo. La ventaja con esta impresora es que pues puedes reutilizar este tipo de papel. Es como si lo hicieras a mano. Prácticamente es como una máquina de escribir. Entonces, como funciona con golpes, pues no tenemos ese problema. Digamos, una pequeña ventaja es que no tenemos que espejear la imagen, sino directamente como la tenemos, así la podemos imprimir. Ahora les voy a mostrar cómo. Ya no me acuerdo bien cómo se usa. Yo me acuerdo que le ponía aquí un pedacito de cinta para que jale los dos papeles. Chiquitito. Obviamente que ustedes deciden utilizar una de estas, tienen que pues ser más cuidadosos, porque pues me imagino que van a reutilizar el papel. Yo ya no lo voy a utilizar, solamente es para que ustedes vean qué show. De hecho, ahí está, la impresora jala solita el papel. Entonces voy a mostrar qué pedo. Ok, aquí pueden ver cómo la impresora ya jaló solito el papel. Y les digo, es como una máquina de escribir. De hecho, ustedes pueden ir moviéndole aquí. Aquí salen estas líneas, pues porque les digo, ya esta impresora está viejita, pero el funcionamiento es este. Lo ponemos aquí, detecta el papel, lo jala, lo acomoda. No hay más. ¿Vale? De hecho, es lo que les digo. Esta es como una máquina de escribir. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que podemos mandar a hacer una impresión. Lo voy a poner aquí en la compu. Ok, miren, vamos a hacer la prueba. Aquí está. Y también vamos a mandar un texto. Este tatuaje no sé por qué diablos se puso de moda, pero bueno. Vamos a mandar este. Desventajas de esta impresora es que sí o sí funciona con cable. Creo que no hay este tipo de impresoras inalámbricas o con Bluetooth. Pues vamos a mandar a imprimir. Ahí está, vamos a seleccionarla, que es esta. Y vamos a mandarla. Ahí va, miren.
Ahí está. Lo que les decía, que no necesitas voltearlo, porque mira, esto va a quedar así. Es como cuando lo hacías a mano en este tipo de hojas, ¿vale? Entonces, ahorita les muestro cómo queda pegado en la piel.